Mientras los combates en el Donbass continúan en dirección a Kramatorsk y Sloviansk, Siversk ya se encuentra bajo ataque ruso, y las fuerzas rusas continúan evaluando el motín dejado por las fuerzas ucranianas en su desesperada huida de la ciudad. Y mientras avanza el desminado, la entrega de ayuda humanitaria y la prestación de asistencia médica a civiles, la ciudad que hace apenas pocos días fue un encarnizado campo de batalla, hoy luce como una ciudad que se prepara para una nueva vida. Sin embargo, los vestigios de los duros combates aún están en las calles. De hecho, las Fuerzas Armadas de Rusia se han topado con múltiples barricadas en las calles que el ejército ucraniano hizo improvisadamente con autos civiles volcados. Asimismo, gran parte de los jardines y casas de la ciudad tienen su propia trinchera, sin importar que los civiles estarían a escasos metros del fuego cruzado. Asimismo, las tropas rusas han entrado a la casa y el despacho del encargado militar de la ciudad y fueron encontrados planes de batalla, documentación y planes entregados por la OSCE. Asimismo, las fuerzas rusas siguen recogiendo los restos mortales de los soldados ucranianos y los informes rusos indican que en la batalla por Lisichansk, al menos 2.218 combatientes ucranianos perdieron la vida y al menos 3.251 resultaron heridos durante los combates. Asimismo, Ucrania perdió 196 tanques y blindados, 12 aviones de combate y de ataque a tierra, así como un helicóptero, 69 drones, 6 sistemas antiaéreos, 97 lanzacohetes múltiples, 166 piezas de mortero y artillería, así como 216 vehículos. Tras su huida, las fuerzas ucranianas dejaron detrás 39 vehículos blindados, 11 obuses remolcados y autopropulsados, 48 misiles Javelin y NLAW, 18 misiles Stinger y 3 sistemas de drones de reconocimiento, por lo que las piezas del momento más importantes dejadas atrás por Ucrania serán enviadas directamente a Moscú o a Ural Vagonzavod para su estudio, mientras que el resto serán entregados a los aliados de Rusia en esta guerra. Por lo que una vez más, queda claro que el concepto y la narrativa de la retirada voluntaria de las fuerzas ucranianas desde Lisichansk, y que muchos han llamado una retirada estratégica, no es más que una falacia, dado lo que estamos viendo en el campo de batalla. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.